Ya estoy adentro. Hola, profe Hugo. Queremos probar tu micrófono porque se te ve ya súper bien. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué? Yo te escucho un poco bajito, pero a Bajito. lo mejor es porque mi micrófono está muy bajito. Ah, Hola. ok. Quería Acá está el presidente de la Universidad San Carlos. tener. ¿Cómo está? Bien, vaya El usted. Encantado. Buenísimo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Súper bien, súper bien. Espero que voy a conectarme, voy a escuchar un poco una parte, tengo una reuniones ahora y bueno, pero seguro que va a estar muy bueno. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Buenísimo. Encantado. Listo. Gracias, profe. Bueno, en 5 minutos vamos a empezar a admitirle a las personas la idea de esta práctica era poder ver sus micrófonos, poder verles a ustedes, poder ver su fondo. El doctor López Nicora va a ser el moderador. Ya tienen todos en su WhatsApp el programa. Sí. Si nos movemos unos tiempitos, no pasa nada tampoco. No, vamos a ir ajustando. El doctor López Nicora ya sabe cómo apurar, si hay que apurar, o extender, si hay que extender, ¿verdad? Y Okay. bueno, mientras ustedes están como coanfitriones, mientras ustedes no estén hablando o participando, les pedimos que siempre atiendan y mantengan sus micrófonos en silencio y apagados para que no haya ninguna interferencia. Muy bien. El ingeniero Edgar Gaona no me. Ya, yo hablé ya por teléfono con él, pero no. Ahora no se está conectando. Vamos a ver qué problemita tiene. Pero seguro que se va a conectar enseguida. Probablemente. Una Bueno. pregunta. Sí. Mientras no esté participando, ¿yo también puedo apagar la cámara o mejor dejar prendida? No, Sí, mejor que apagues mejor. tu cámara y tu micrófono, mientras Listo. no sea tu momento de hablar, ¿verdad? Perfecto, Por perfecto. cualquier precaución. Y Sí, vos vas a poder compartir tu pantalla sin problema, porque sos coanfitrión. sí. Ok. Y con computadora vas moviendo. Si querés probar ahora. Compartir pantalla. ¿Puedo probar? Sí, por favor. Sí. Me da calor el teléfono. Ahí. ¿Puedes darle, por favor, el que es pantalla completa? Ahí. Sí. Cambia a la siguiente lámina. Perfecto. Voy a una que tenga, no le cargué con muchas animaciones, pero quisiera ver cómo resulta. Sí. Sí. Bien. Perfecto, estamos. ¿Cuál es tu Súper. animación? No veo, no vi. No, son pequeñitas como esta, mira, esta, por Ah, ejemplo. perfecto. Son mínimas. Bueno. Justamente para evitar cualquier tipo de accidente. Sí. Y ahora, doctor Horacio, poné nomás ya tu PowerPoint de presentación que quede esperando ahí. Hola. Hola, Doc. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo te va? ¿Y vos? Tranquilo, qué suerte que. Suerte que pudiste hoy venir. Sí. Estoy poniendo alguna de tus fotos en el PowerPoint que están buenísimas. Ah, hay muchísimas más. Tengo por localidad que te voy a ir mandando. Dale. Sí. Le llamo al ingeniero Gaona. Dale. Le comenté que si tenemos retraso tampoco nos pasa nada, que Horacio ya sabe cómo manejar eso. Y si tenemos holguras también. Espero que atiendan también el programa que tenemos. Tenemos lo previsto empezar 5 minutos más tarde, así que no se preocupen. Okay.
Preparen su tereré porque van a tener sed. Hola, Inge. Vos tenés tu computadora abierta, ¿verdad? Con el correo que ayer te mandamos. Dale entrar en ese link y vamos a buscarte. Dale todo ok. Y cuando te salga una sala de espera, puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Me dice el ingeniero Gaona que él le está viendo a ustedes, pero tenemos que probar la cámara del ingeniero Gaona y su micrófono. Ahí se está conectando. Perfecto. ¿Cuelgo, ingeniero? ¿Cuelgo? Inge, tu micrófono. Veo que está activado su micrófono. Acá, Inge Gaona, ¿puedes decirnos algo? Queremos escuchar qué tal suena. Inge. No. Capaz que él no está escuchando. Inge Gaona, ¿tenés auricular? Tu computadora parece que no está preparada para este programa y necesitamos que pruebes con un auricular. Te llamo. ¿Está con mamá? Sí. ¿Usted va a correr? Espera, vamos a ver si me voy a... También puede ser que cuando haya iniciado su... Él dice iniciar su computadora y él me haya puesto eso. Acá tenemos a un visitante diferencial. Inge, ¿vos tenés auricular? Por favor, en la charla. ¿Tenés auricular? Bueno, si podés entrar de vuelta, entra otra vez de vuelta. Así mismo. Y ponele, probá que tu audio esté para computadora, ¿sí? Dale. Baja nomás tu teléfono para que hagas tranquilo. Repito. Hola, acá estoy, Inge, yo estoy contigo, decime. Hola, sí. Perfecto, momento. Ahí sí. Bueno, y prende tu cámara. Sí. Habla, sí. Por favor, habla. Hola, sí, yo ya estoy listo acá esperando. Bueno, perfecto, ahora proba para compartir tu pantalla. Bueno, a ver un poco. Ahí abajo está en verde, compartir pantalla. No. Ahí va a salir, tranquilo. Sí. Ahora, si puedes poner en pantalla completa... Bueno. Ahí está. Avanzar uno para probar. Más, porfa. Bueno. Súper, súper, Inge. Te pedimos que pongas en silencio tu micrófono
y en silencio, ¿sí? perdón, apagues tu cámara y que mires el programa que te pasamos al teléfono, al WhatsApp, ¿sí? Y Horacio, poné nomás ya tu PowerPoint de soporte. Nosotros vamos a empezar a admitirle a las personas, ¿sí? Bueno, espera, ahora pongo. Ok, sí, cuando vos compartas tu imagen de soporte, vamos a admitirle a las personas. Che, pero esto ya está conectado en YouTube, Paloma. Hola, Paloma. Paloma.
Buenos días a todos. Son las 9:15, yo creo que haciendo honor a la puntualidad de todos los que están ya presentes, vamos a arrancar. Quisiera que alguien ahí del equipo me confirme que se me está escuchando. Se te escucha bien, Horacio. Excelente, gracias, Hugo. Bueno, sean todos bienvenidos a esta segunda edición de nuestro ciclo de webinars. Estos webinars son con énfasis en nematodos o el efecto de nematodos en cultivos intensivos y extensivos. El ciclo de webinar surge un poco ligado a dos proyectos, el PRIU 18.2 y el PIRT 19.2. Estos son proyectos de investigación y proyectos de repatriación cofinanciados por el CONACYT y recursos del FEI. Nuestro proyecto de investigación es distribución y abundancia de nematodos fitoparásitos de importancia socioeconómica en las principales zonas de producción agrícola del Paraguay. Cuando yo vuelvo al Paraguay en el 2018, escribimos este proyecto y la idea de, al escribir este proyecto, fue de juntar y armar un equipo multidisciplinario. Yo ya trabajaba con excelentes investigadores como la ingeniera Lidia Pedroso, que agradecemos mucho su participación y apoyo. Hoy el IPTA nos está acompañando con el disertante Hugo Valiente, representando al IPTA. Entonces el proyecto tiene a esta persona que es muy importante, la ingeniera Lidia Pedroso en el proyecto, el ingeniero Cristian Grabowski, que dio una excelente charla la semana pasada sobre bacterias nematófagas. Si no pudieron asistir a ese webinar, están las grabaciones en las redes sociales de la Universidad San Carlos. Les invito a que vayan a escuchar. Tenemos a otros investigadores, como el profesor Andrés Armadams, el profesor Adams Colmán de la Universidad Nacional. También está Laura Soilán, también representando a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, la doctora Gloria Resquín y el ingeniero Martín Cubilla. Martín Cubilla, que representa a nuestro suelo. Entonces, lo que tratamos de hacer es hacer la pregunta básica que a todos nos interesa, no solamente nosotros como investigadores, pero a productores también. ¿Qué nematodos tenemos? ¿Cómo están distribuidos en el país? ¿Y en qué abundancia? ¿En qué cantidad? ¿Tengo nematodos en números suficientemente altos que pueden causarme un perjuicio en mi cultivo? Esa fue la pregunta, ¿verdad? Y comenzar a colaborar, que la ciencia comience a conectarse entre los actores científicos. Y lo más importante para nosotros, sacar esta información a ustedes, que ustedes conozcan lo que estamos haciendo. Entonces, de ahí, al escribir este proyecto, ponemos realizar conferencias, realizar un ciclo de webinar para estar informándoles las cosas que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Para estar trayéndole noticias de lo que la doctora Gloria Resquín está haciendo en Itapúa y en Alto Paraná, visitando a estas diferentes fincas de productores agrícolas, sacando muestras, observando los daños de los nematodos y después nosotros poder reportar esto a ustedes, a la comunidad, a los técnicos, a los extensionistas, a los productores. Y hay muchos problemas muy serios que necesitamos nosotros ver la forma de cómo encontrar soluciones. Pero este proyecto es el puntapié inicial. Con esto sabremos nosotros dónde están, en qué número están y dónde ir a enfocarnos. Acá muestro algunas de las fotografías también del ingeniero Hugo Valiente, que hoy nos estará hablando. Él y la ingeniera Lidia Pedroso se encargan de toda la parte de cordillera. Entonces, están visitando diferentes fincas, trayendo diferentes muestras de suelo que ya estamos procesando nosotros. Y en los siguientes seminarios de webinars, tal vez podamos dar un avance de esto.
Bueno, estos ciclos de webinar, la idea es que vamos a tener webinars en abril, mayo, junio, y todo va a desembocar en esta primera conferencia internacional de fitopatología, el 27 y el 28 de agosto. Así que no se pierdan, asistan a cada uno de estos webinars que estamos organizando. Cada semana vamos a tener un webinar destinado a la importancia de nematodos en cultivos intensivos y extensivos. Pero siempre vamos a tratar de complementar con algo que le interesa a nuestra audiencia. Nematodos, pero tal vez manejo de plagas y enfermedades. Como hoy el profesor Edgar Gaona va a estar hablándonos de ese tema. O nematodos, pero también manejo de suelo en cuanto a fertilidad y manejos agrícolas. Entonces, por favor, síganos en las redes sociales de la Universidad San Carlos, entérense de todos los diferentes tópicos que vamos a estar presentando. Muy interesante. Entonces, hoy, ya sin sacar más tiempo, ¿verdad?, a las estrellas de nuestros días, el día de hoy, ¿verdad?, hoy tenemos al ingeniero agrónomo Hugo Valiente, del IPTA, Identificación y Manejo de Nematodos Parásitos en el Cultivo de Frutilla. Y tenemos también a nuestro profesor de la Universidad de San Carlos, el ingeniero Edgar Gaona, profesor de fitopatología, que nos estará hablando de manejo integrado de plagas en cultivos intensivos. Profesor de fitopatología y entomología, así que qué mejor persona para hablarnos de todo lo que puede llegar a perjudicar nuestro cultivo. Entonces la idea es tener nuestro primer disertante, ¿verdad? Tal vez si hay alguna pregunta muy urgente, hacerla ahí, pero guardarnos tal vez la pregunta para el final. Tener a nuestro segundo disertante y después al final cerramos todo con una linda discusión, a lo mejor haciéndole preguntas a cada uno y a lo mejor entre los dos podrían responder preguntas que el público tenga. Bueno, con eso entonces quiero presentarles a ustedes al ingeniero agrónomo y es máster en ciencias, Hugo Valiente Raidán. Él es del IPTA, es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrarias, la Universidad Nacional de Asunción. Obtuvo una maestría también, la misma casa de estudio en producción vegetal. Y es el investigador del Departamento de Nematología del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. Espectacular, yo le conozco a Hugo, conozco su trabajo y tuve ahora la oportunidad de conocerlo en vivo, ¿verdad? Así que qué honor haber leído sus trabajos y después poder conocer a la persona que hoy nos va a estar dando la charla. Así que con eso, Hugo, yo te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día, doctor. Muchas gracias por la bienvenida. Muy buen día a todos. Aquí encantado, un honor para mí, tanto como para mi institución, poder participar de estas serie de webinars que son súper interesantes y que tanto hacía falta ya que llegue alguien a mover el avispero con respecto a los nematodos, y por suerte eso está ocurriendo, y como ya mencioné anteriormente, es un honor poder formar parte de esto y también conocerle por fin también al doctor Horacio López Nicola. No sé si ya paso a presentar lo que tengo preparado, o cómo continuamos, doctor. Sí, es tuyo el piso, Hugo. Ahora vos podés presentar y después seguro te hacemos algunas preguntitas. Saltamos a Edgar y después cerramos entre todos respondiendo a lo mejor más preguntas. Genial. Bueno, en el día de hoy les quiero presentar el trabajo que trata sobre la identificación y manejo de nematodos parásitos en el cultivo de frutilla, extraído de un compendio de resultados de un proyecto del IPTA con el CONACYT de código 14-IND-447, que tenía como título Validación de Difusión de Prácticas Agronómicas Sustentables. Perdón un ratito. Vamos acá.
sustentables para el mejoramiento de la tecnología de producción de frutilla en la zona frutillera de la cuenca del lago Ypacaraí. Este proyecto tuvo como propósito mejorar la productividad del cultivo, tanto de la frutilla, a través de la adaptación de prácticas agronómicas sustentables en fincas de productores de la zona frutillera, mediante la generación de un paquete tecnológico que esté adaptado a su realidad de producción. Para lograr ese propósito, este proyecto contaba con 5 componentes. Dentro de esos componentes encontramos la identificación de géneros de nematodos que podrían estar atacando especialmente a esa zona de producción frutillera. La zona principal, la zona de producción principal de frutillera, digamos, es el departamento central, que cuenta con 528 fincas y 191 hectáreas, principalmente dividida en 2 distritos, que en Areguá es uno de ellos, que posee 108 fincas con una superficie de 26 hectáreas, y también Itagua, que posee 87 fincas y 19 hectáreas del cultivo, toda esa zona ubicada en la cuenca del lago Ypacaraí, como ya mencionamos en el título. Estos datos corresponden al Censo Agropecuario Nacional 2008. Cabe destacar que una de las características de esta zona productora de frutilla es que generalmente todos los productores cuentan con solamente un material distribuido en toda su superficie. Generalmente tenemos los datos de que esa variedad es la Dover, que fue introducida, creo que por cierta resistencia a la antracnosis, entonces es como que prendió mucho. Y entonces tenemos una situación de que tenemos casi toda la superficie de estos ambos distritos que mencioné anteriormente cubiertas con una sola variedad, lo cual hace que la sostenibilidad de esa producción vaya cayendo justamente por falta de diversificación y ciertas falencias en el manejo del cultivo. Otra de las características predominantes es que durante la época de producción de la frutilla, las superficies están cubiertas justamente por este rubro, pero cuando termina el ciclo del cultivo, la tierra queda ociosa. Generalmente eso se debe a que la mayoría de los productores no son dueños de sus fincas, sino que alquilan para poder producir. Una vez que termina el periodo de cultivo, como ya dije, cambian de, o sea, dejan el suelo ocioso. Entonces, todo eso lleva a un detrimento en la producción y también en las condiciones fitosanitarias y nutricionales de esa zona. Para paliar un poco la situación fitosanitaria, se recurrió al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, el IPTA, específicamente el Centro de Investigación Hernando Bertoni, en Gacupé, al Departamento de Cultivo de Tejidos para la producción de muda de frutilla libre de virus, que en el 2020 contó con una venta, digamos, sumamente exitosa, y creo que récord de 20.000 mudas. Y al mismo tiempo se hizo una encuesta ya también para poder introducir nuevos materiales. Se hizo una encuesta con los productores para ver en qué materiales estaban interesados y poder introducir. Muy bien, con respecto a nematodos, en líneas generales, hasta hoy día seguimos hablando de, hasta en los artículos científicos que me fui leyendo para preparar esto, hasta ahora se suele encontrar que existe un desconocimiento en general por parte de los agricultores con respecto a la presencia o a la existencia o a la problemática con nematodos. Sin embargo, es imposible soslayar el impacto económico que causan. Una vez que los pueden reconocer, se dan cuenta de que es uno de los problemas que está ciclo tras ciclo en el suelo y es de muy difícil manejo. Probablemente el desconocimiento, aparte de, o sea, se debe posiblemente aparte de la condición microscópica de los nematodos, también a que no presentan una sintomatología muy característica.
puede ser confundida con otro tipo de estrés, ya sea biótico o abiótico. Generalmente, en líneas generales, la sintomatología se expresa en la parte aérea, una clorosis en las hojas, marchitamiento, un enanismo, y en las raíces también pueden presentar diversos tipos de sintomatologías dependiendo del género que esté atacando. Necesitamos sí o sí formarnos una información precisa sobre densidades de población de nematodos en el suelo en el que vamos a ir a instalar un cultivo para poder llegar a un diagnóstico y a partir de ahí poder plantear un manejo integrado. Para lograr la información precisa sobre las densidades de población es necesaria y primaria la toma de muestras. Acá quiero hacer un pequeño repasito nomás sobre una serie de criterios para que podamos tener en cuenta a la hora de tomar muestras. Uno de ellos puede ser el esquema de toma de muestras, que vendrían a ser opciones para cubrir de manera representativa el área que queremos muestrear. Tenemos, por ejemplo, el esquema de cuadrícula, que bien se puede parecer a un ensayo experimental con tratamiento y repeticiones. Tenemos el método, el esquema diagonal, el esquema en zigzag, que es el que más se utiliza. Dentro de mi experiencia, por lo menos, es el que más se utiliza. Y la forma sinuosa. Todos estos esquemas pueden ser utilizados siempre y cuando tengamos una superficie homogénea. Cuando la superficie empieza a tener relieves marcados o formas muy inusuales, se recomienda volver a sectorizar las partes para definir otra vez un esquema de toma de muestra, para que eso vaya siendo representativo. Elementos, se necesita una pala, en lugares más delicados como con cobertura de plástica, mulching, como le suelen decir, se recomienda más entrar con una barrena cilíndrica, generalmente la capa arable entre los 20 y 30 centímetros de profundidad es lo más recomendado, ahí es donde se encuentra la mayor parte de las raicillas de las plantas que están activas absorbiendo nutrientes, que es donde los nematodos van a interceptar para alimentarse. Acá como podemos ver, puede ser con una pala, con una barrena, acá podemos ver cómo sale el pan del suelo, tanto en la pala como en la barrena. Se utiliza un balde para mezclar las submuestras y de ahí extraer la muestra definitiva que es llevada al laboratorio. Estas muestras deben ser debidamente etiquetadas con todos los datos pertinentes que nos sirvan para identificar tanto la zona de producción como el productor en sí o como el foco del problema en caso de que exista. Generalmente se recomienda usar una bolsa de plástico relativamente gruesa como para proteger el contenido. Hay que evitar dejar expuestas al sol las muestras porque, como pueden ver en esta figura, generalmente es un plástico atado, cerrado, con un suelo que tiene cierta humedad y eso con la temperatura fuerte directamente le hace hervir a la muestra prácticamente y eso puede matar los seres vivos que estamos queriendo ver. Para el campo se recomienda guardarlos en cajas de tergopor que les protegen bastante bien del sol hasta llegar al laboratorio, al lugar donde van a ser procesadas las muestras o almacenadas hasta ser procesadas. Otra de las recomendaciones es almacenar en la heladera, en la zona baja, a 4 grados. Hay veces que solemos almacenar en incubadoras que se mantienen a 10 grados, que mantienen bastante bien también en la calidad de las muestras, hasta ser procesada. Muy bien. Una vez que nos formamos esa base de datos sobre las densidades poblacionales, pasamos a reconocer cuáles son los problemas potenciales o los problemas ya reales o actuales. Por ejemplo, nematodos en frutilla, acá extraje nomás de ciertos artículos a modo de antecedentes para reforzar el tema de que las plagas principales en frutilla son los géneros que voy a mencionar a continuación.
Se ha informado que varias especies de nematodos fitoparásitos de las plantas causan daños a la frutilla, y el nemato de las agallas, Meleagrine apla, y el nemato de las lesiones Pratilencus penetrans son sus parásitos más importantes en todo el mundo. Otra cita es, digamos, que las plantas atrofiadas y los rendimientos reducidos se asocian frecuentemente con Meleagrine apla, Pratilencus penetrans, Ditilencus dipsaci y Hemicyclophora species en España. La cita anterior era de Estados Unidos, esta es de España, solamente para mostrar dos condiciones ambientales totalmente diferentes con el mismo problema, o con los mismos actores, la frutilla y los géneros que acabo de citar. Las plantas atrofiadas y los... en particular, Meleagrine apla es el nematodo agallador del norte, así le llaman en Estados Unidos. Es una plaga grave de las fresas o frutillas en el noreste de los Estados Unidos. Esto agregué acá solamente para hacer hincapié en que Meleagrine apla aparece ser la especie de Meleagrine más específica para la frutilla, o la que más, digamos, se encuentra asociada a este grupo. Meleagrine es un nematodo de alimentación endófita sedentaria. Eso significa que el nematodo entra a la raíz, busca un punto de alimentación y cumple su ciclo de vida alimentándose de una célula o de una serie de células, en el caso específico de Meleagrine, que lo que hace, tiene la capacidad de desdiferenciar las células que ya estaban diferenciadas en la planta, volver a reagruparlas en, entre 5 a 7 células, formando células gigantes multinucleadas que responden a ellas para su alimentación durante su ciclo de vida, para poder cumplir su ciclo de vida. Entonces, Meleagrine, a diferencia de otras especies que matan las células al alimentarse, es de vital importancia para este género, en particular, que las células estén activas metabólicamente durante todo el ciclo de vida para poder justamente alimentarse. Acá podemos ver los cuatro estadios de este género: el huevo, el juvenil 1, que ya es la lombriz, digamos, formada dentro del huevo, el juvenil 2, que es el estadio infectivo principal, que es donde van ya directamente a las raíces a alimentarse. Acá podemos ver una foto donde, con una alta infestación. Acá podemos ver luego una hembra ya cumpliendo su ciclo de reproductivo en la raíz. Una hembra adulta ya con la metamorfosis hecha. Ya cambió de la forma vermiforme a la forma adulta. Acá podemos ver la masa de huevos que ya colocó la hembra. Que esto queda más o menos así, ya lista para ser liberada. Y acá podemos ver una imagen ya con larvas y huevos interactuando en la raíz. Bueno, eso más o menos a grandes rasgos la manera de actuar de este género. Que, por cierto, es el más polífago y políglota de todos los nematodos. Después tenemos otra especie muy importante y muy dañina también, el género Pratilencus, que engloba más de 60 especies descritas y mundialmente es considerado como el segundo grupo de nematodos fitoparásitos más importantes, siendo suplantado solamente por Meleagrine. Son llamados generalmente nematodos de las lesiones radiculares debido a la sintomatología en las raíces. Aquí podemos observar un espécimen de Pratilencus, que es también un nematodo de alimentación endófita migratoria, o sea, eso significa que se introduce a las raíces para alimentarse y se va moviendo de una célula a otra, matando esas células y formando galerías en el interior de la raíz por donde se va alimentando, lo cual va dañando tanto física como fisiológicamente de manera muy notoria a las raíces y también, como se puede ver en esta foto del cultivo, a la parte aérea, ya provocando en la planta
toda la atrofia que pueda ocurrir. Entonces, existe también otros géneros, los nematodos foliares como Aphelencoides fragaria, Aphelencoides ritzemabosi y Aphelencoides veseyi, que se han mencionado como plagas de la frutilla en Estados Unidos, Europa, Australia y la antigua Unión Soviética también. Se pueden encontrar ocasionalmente en el sustrato de cultivo de huéspedes infestados, pero también se encuentra más comúnmente en el follaje. La característica llamativa de Aphelencoides es que se encuentran en el follaje, en las flores, brotes, capullos, vainas de semillas también. Y los síntomas varían según el huésped. En frutilla, Aphelencoides veseyi es el agente causal de la enfermedad del enanismo de verano. Los síntomas incluyen arrugas y distorsiones de las hojas y enanismo de la planta con una reducción asociada a la floración. Esta es una de las, uno de los síntomas, acá podemos ver que la necrosis se ajusta más o menos al diseño de las nervaduras de las hojas. Esta es una foto tomada por la ingeniera Lidia Pedroso, que es la que fue la que encabezó el trabajo que estoy presentando, la ingeniera. Hojas de frutilla con las manchas foliares que se tomaron de referencia para el muestreo. Acá podemos ver un espécimen de Aphelencoides. Acá se puede ver el estilete, la base del estilete, algo súper característico taxonómicamente hablando que usamos para identificar rápidamente a este género, es el metacorpus bien marcado, bien circular, la típica terminación de la cola. Otros nematos en frutilla no menos importantes son los transmisores de virus, por ejemplo, Longidorus y Sifinema. Los virus transmitidos por nematos en frutilla pertenecen al género Nepovirus, entre los que se citan al Arabis Mosaic Virus, el AMV, el Strawberry Latin Ring Spot Virus, SLRV, transmitidos por Sifinema diversicaudatum. El Raspberry Ring Spot Virus, RRV, el Tomato Black Ring Virus, TBRV, transmitidos por Longidorus elongatus. Muy bien. Como, eso era como un pequeño insert para ver los antecedentes ya en diferentes épocas y diferentes países, para ver qué géneros principales atacaban o atacan, mejor dicho, a la frutilla. Ahora quiero pasar a la metodología utilizada por la ingeniera Lidia Pedroso para presentar este trabajo. Después de la metodología pasamos allá a los resultados para ver las coincidencias con respecto a géneros. Entonces, la metodología fueron dos, la de campo, para el muestreo de suelo fueron seleccionados aquellos tablones que presentaban plantas con crecimiento anormal, hojas con manchas foliares, plantas marchitas o con crecimiento excesivo de follaje, tanto en el almácigo como en los tablones de diferentes variedades ya en producción. Y la metodología del laboratorio, donde se separó muestras de suelo, raíces y hojas, y fueron realizados por dos métodos. Uno, el embudo de Berman, que es nuestro método de confirmación prácticamente, y el método de centrifugado con flotación en azúcar, que es nuestro método de rutina para los servicios que brinda el INTA. Ahora pasamos a los resultados. Tenemos esta primera tabla de géneros de nematodos, parásitos identificados en suelos. Primero vamos a tratar los identificados en suelos. De almácigos de diferentes variedades de frutilla. Acá tenemos dos variedades, la variedad Dover y la Camino Real. Podemos observar la presencia de Meloidogyne especies, Aphelencoides especies, Helicotylenchus especies. Podemos ver una alta e interesante población de Aphelencoides con una cantidad de 140 individuos por 100 gramos de suelo. Y en el Camino Real, una alta población de Meloidogyne con 80 individuos por 100 gramos de suelo. Cabe destacar que estos números indican que realmente están proliferando y lo más probable es que estén causando daños económicamente sensibles para los productores. Tenemos esta segunda tabla sobre género de nematodos, parásitos identificados en raíces. Primero fue suelo, ahora los encontrados en raíces
de plantas de frutilla de diferentes variedades dentro del almácigo. Para Dover encontramos afelencoides de vuelta, confirmando que este género se puede alimentar de manera endoparásita y ectoparásita dependiendo de la situación. Para la variedad Camino Real, tenemos una altísima población de vuelta de afelencoides con 200 individuos por 100 gramos de suelo, también una alta población de meloidogines y la no menos importante aparición del género Pratilencus con 40 individuos por 100 gramos de suelo. No estoy mencionando mucho a Helicotilencus porque generalmente, en base a nuestra experiencia por lo menos, sí o sí le encontramos en prácticamente todas las muestras de los diferentes suelos del país, sin importar el rubro, sin importar el cultivo, siempre están ahí como, digamos, parásitos ocasionales, algunos le dicen plaga secundaria. Entonces, no estoy deteniéndome mucho en ellos, por, principalmente debido a la presencia de estos tres géneros, valga la redundancia, principales para este rubro. Luego tenemos una tercera tabla donde tenemos géneros de nematodos parásitos identificados en suelo en parcelas de producción de frutilla de diferentes variedades. O sea, tenemos diferentes variedades con todos los géneros encontrados. A grandes rasgos, aquí podemos ver que el factor común es la presencia de meloidogines. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variedades. En 7 variedades está presente meloidogines, solamente en una no. Vemos que afelencoides también está presente en la mayor cantidad de variedades posibles, lo cual nos muestra, quiero llegar a esto, y en cantidades también interesantes, como podemos ver acá, lo cual nos muestra, o podemos hacer por lo menos la injerencia de que no tenemos variedades resistentes, o sea, son las variedades de frutilla que estamos teniendo en el país, son susceptibles. Las condiciones en las cuales se desarrolla el cultivo de frutilla en la zona principal de producción también son, digamos, muy propicias para el ataque o para la proliferación de este problema, que son los nematodos. Por lo tanto, es como que tenemos mucho trabajo interesante por hacer acá para la parte de manejo. Con respecto al manejo integrado, justamente, históricamente hay varios métodos recomendados. Uno de ellos es el método físico. Antiguamente se recomendaba mucho que el laboreo de suelo, el movimiento de suelo, que con el tiempo fue demostrando las falencias que tenía, aparte de dañar física y nutricionalmente al suelo, también colaboraba mucho para la propagación de diferentes tipos de patógenos, entre ellos los nematodos. La solarización, que veo que se recomienda muchísimo hasta hoy en día, pero que en líneas generales solemos ver que no es eficiente, incluso en muchas ocasiones ayudó a incrementar el problema una vez solarizado el suelo. Porque entendemos que al solarizar el suelo estamos matando la biodiversidad de ese suelo, y cuando ponemos el cultivo, ponemos el alimento preferencial de la plaga, que es la que primero se reactiva y prolifera con mucha mayor ventaja, digamos, por el resto de sus enemigos naturales. Tenemos el siempre conflictivo método químico, que con el paso del tiempo también se fue dejando de lado de manera forzosa, ya que dejaba residuos tóxicos que dañaban al medio ambiente y también a la salud humana, aparte de tener el plus de que generalmente los productos calificados como nematicidas no son para nada económicos, muchas veces tampoco son de fácil aplicación y suelen ser muy tóxicos. Un método también estudiado bastante, que demostró ser muy efectivo in vitro, pero tener muchas limitaciones in vivo, es la maceración es el macerado de hojas de extractos vegetales.
la rotación de cultivos con abonos verdes o con plantas de servicio o con coberturas vegetales, hay diferentes términos utilizados, que es el método más efectivo y recomendado que encontramos nosotros como departamento en el CIP, en el IPTA, y más económico. Tiene muchísimas ventajas, realmente. Es económico, cubrís el suelo con materia orgánica, le volvés a brindar nutrientes al suelo, fomentando la biodiversidad de la fauna y la flora del suelo, fomentando así justamente el crecimiento de enemigos naturales, controladores naturales para diferentes tipos de enfermedades, haciendo la salvedad y haciendo un fuerte hincapié en que primero hay que tener un diagnóstico para tener una recomendación acertada sobre qué abono verde utilizar para un manejo integrado justamente. Algo que no incluí acá, pero que es, digamos, la razón de estudio actual, buscando también un manejo integrado, es el control biológico. Hay muchísimos estudios probándose con diferentes hongos, Bavaria bassiana, Metarrhizium bruneum, con bacterias, nematófagas, que son bastante promisorias, pero todavía se encuentran con la eterna barrera física que presentan los nematodos in vivo. Entonces, todavía queda mucho camino por recorrer y también mucho camino por entender en el mecanismo de acción de los nematodos en las plantas. Acá solamente pongo estas citas entre comillas porque en vez de, yo no quisiera dar una receta hoy, sino más bien llamarnos a la reflexión a lo mejor para la hora de las preguntas sobre recomendaciones que podemos encontrar en artículos. Esto es traje de diferentes artículos. Por ejemplo, el primer párrafo dice, informaron que la desinfectación del suelo se lleva a cabo anualmente en el 84% de los campos antes de la siembra y los productores usan mezclas de 1.3 dicloropropeno más cloropicrina 55% más metansodio el 18%. Esto yo traje de un artículo donde anualmente desinfectan sus campos, pero este era en España, el que la cita anterior, en varias diapositivas más atrás, hablaban de que Meleogyne apla, Pratylenchus penetran, Ditylenchus dipsaci y Aphelencoides eran sus problemas. Entonces, no se pudo visualizar en ese artículo que esto sea efectivo. De ese mismo artículo sale que otros métodos como la solarización del suelo, la biofumigación o el uso de cloropicrina sola se clasificaron como poco eficientes. Acá, por ejemplo, ya tenemos una especie de confirmación desde mi punto de vista particular de que la solarización del suelo nomás luego ya es poco efectiva y acá incluso habla de una biofumigación luego y aún así clasifica como poco eficiente. Acá hay otra opción, otra recomendación que encontré por ahí en un artículo. Si es posible, cambien las plantaciones a nuevas tierras. Punto. Yo hablando con muchos productores, digamos con interesante poder adquisitivo, o sea que tenían dinero como para plantearse diferentes estrategias de manejo integrado, pero que tuvieron posibilidades de cambiar su plantación a nuevas tierras con la nueva infraestructura y todo el presupuesto que eso conlleva, fue más bien un acto desesperado de correr de ese terreno porque ya no podían controlar. Después dice, utilice plantas certificadas, correcto, me parece súper correcto, aunque eso tampoco necesariamente garantiza una condición fitosanitaria adecuada en el terreno. Los periodos de barbecho pueden interrumpir el ciclo de vida de los nematodos. Pueden interrumpir, como pueden favorecer también la cría la manutención de diferentes nematodos, plagas y enfermedades para el cultivo que se desee implantar más adelante. O sea, tampoco considero particularmente que sea
que el barbecho sea una opción de manejo integrado por lo menos. Dice, practique un buen control de malezas utilizando herbicidas o labranza. Me parece una recomendación acorde a un manejo agronómico, pero manejo como manejo integrado de nematodos no me está aportando mucho. El buen control de malezas sí ayuda, como siempre, pero ayuda más a la planta. Y puede ser también al control de nematos. La labranza, como ya había mencionado con el método físico, puede ser de doble filo. Ahora tenemos otro párrafo que dice, los cultivos de cobertura son una forma excelente de interrumpir el ciclo de vida de los nematos. Ahí es como que coincido, haciendo siempre la salvedad y el hincapié de que tenemos que tener un diagnóstico para una recomendación correcta de que cultivo de cobertura utilizar. ¿Se interrumpe el ciclo de vida? Sí, porque le cortamos el alimento. Y al no poder alimentarse, no pueden cumplir su ciclo de vida y la población se va reduciendo. Se debe tener mejor cuidado al seleccionar un cultivo de cobertura para evitar el uso de una planta que sea hospedante del nemato objetivo. Esto me parece lo más sensato y acertado dentro de lo que es el manejo integrado con rotación de cultivo. Conclusiones. Otra vez entramos al trabajo presentado al CONACYT. Las conclusiones encontradas en este trabajo, el género de nematodos felencoides es muy importante para el cultivo por los daños que puede ocasionar. Ha sido identificado en el suelo del almácigo de producción, en el suelo del tablón definitivo y en una alta población en raíces, o sea, está presente en todos los medios utilizados para este cultivo. El género Pratylenchus fue identificado en raíces de plantas de la variedad Camino Real y en parcela de producción de mudas y en el tablón definitivo de la variedad Florida Eliana. También es un dato para tener muy en cuenta a la hora de introducir nuevas variedades. El género Melo y Eugenia Species está presente en el almácigo de producción de mudas, en el tablón definitivo y en las raíces de plantas de todas las variedades analizadas, excepto en la variedad Rubens. Ahí tenemos una confirmación más de que Melo y Eugenia es el género mejor y más instalado a lo largo de todo este país, sin importar prácticamente de qué cultivo estemos hablando. En este caso, la frutilla está en todos sus medios, excepto en una variedad que también nos debe llamar un poco la atención a la hora de introducir o nuevas variedades, o incluso de, ¿por qué no probar nuevas líneas? Recomendaciones encontradas en este trabajo: realizar muestreo de suelo periódicos por lo menos cada 2 meses durante el ciclo de cultivo, empezando por el almácigo de producción de mudas a fin de evaluar la fluctuación de los nematodos parásitos identificados. Identificar al nematodo felencoides especies por biología molecular a fin de reportar o descartar la presencia de felencoides fragaria, nematodo cuarentenario aún en el país, muy devastador para el cultivo de frutilla. Quiero hacer ahí un pequeño comentario de que este proyecto incluía la identificación por biología molecular de este género, el cual no se pudo llevar a cabo lastimosamente por falta de oferentes. Se declaró desierta la licitación, ya que la cantidad de reactivos que se pedía era muy poca, entonces probablemente no interesó mucho a los oferentes. No obstante, el IPTA está continuando los trabajos, tenemos recursos humanos y la voluntad de continuar con este trabajo, no solamente con afelencoides, sino con otros géneros, para hacer una identificación por vía de biología molecular de especies, de ciertos géneros que están bastante establecidos en el país. Bueno, por mi parte, ahora mismo es todo. Dejo abierto ya aquí al doctor y a todos los presentes. Muchísimas gracias por la atención. Qué bueno, Hugo. Excelente la presentación. Buenísimo trabajo que hicieron. Esto
Lidia me había comentado, siempre hablábamos por teléfono, pero ver las tablas y que vos nos cuentes es espectacular. Tengo una pregunta que me llegaron acá al chat, y pueden escribir sus preguntas al chat si es que les urge, ¿verdad? O ir tirando cualquier pregunta que tengan y después al final podemos preguntar. Pero el profesor Armadams lideró un trabajo de tesis que hicieron unos alumnos en cultivos intensivos, donde en realidad fue todo una tesis de ingeniería, porque pudieron diseñar un artefacto que se introducía al suelo y liberaba vapor. Por un buen tiempo liberaba vapor y después hacían la cuantificación de nematodos fitoparásitos antes y después. Y dio bastante buen resultado, por lo menos en esos tiempos que midieron. La pregunta del ingeniero Armadams es si usted tiene experiencia con eso, escuchó, ve la posibilidad de poder llevar esto a los productores. Bueno, específicamente con esa tecnología que me estás mencionando, yo todavía no conozco. Todavía sí tengo, como mencioné hace rato, con la solarización, o sea, con la colocación de plástico. Pero con eso, la verdad que todavía no. Pero yo creo que sería interesante ver qué posibilidades tenemos de hacer pruebas. Ahora mismo está entrando en auge la semi-hidroponía, donde preparan aparte los sustratos. Entonces, son cosas que se pueden hacer a campo para digamos, una pequeña desinfección de suelo, que es lo que suelen hacer en un principio los horticultores. Ya. Tenemos otra pregunta acá. Araceli Pinto está preguntando si se cuantificaron los nematodos predadores y que tal vez esto podría ser una alternativa de manejo eficiente o no. Nosotros tenemos como regla sí o sí cuantificar los nematodos predadores. Es algo que hacemos de manera rutinaria en todos los resultados entregados a productores, a las personas interesadas, ¿verdad? En este caso no cuantificamos porque queríamos mostrar realmente la presencia de los géneros principales y realmente haciendo otra vez un paréntesis dentro de lo que es la zona frutillera, tenemos suelos bastante pobres, escasos de materia orgánica y la cantidad de predadores por lo menos no era muy significativa, digamos. Acá tengo dos preguntas. Va una al ingeniero Ernesto Galeani. Buenos días, ingeniero Galeani, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo acá. La pregunta es, consulta si es factible identificar las especies dentro de cada género debido a que esto es muy importante para el estatus fitosanitario del cultivo en nuestro país. Sí, es sumamente importante, creo que es la tarea que tenemos que encarar. De hecho que estamos tratando de encontrar una vía estable para tener una serie ya de reportes formales. Yo creo que en breve estamos ya con eso, avanzando con esa parte. Yo creo que esta pregunta que hace el ingeniero Galeani es importantísima y a lo mejor puede ser la pregunta que abra, ¿verdad?, la iniciativa a tener una reunión entre fitopatólogos, técnicos, extensionistas y el SENAVE, ¿verdad?, que es nuestra máxima autoridad en cuanto a esto respecta. Yo creo que es sumamente importante tratar de llegar a la especie. Sabemos que en el campo tenemos infestación multi específica, es decir, hay más de una especie de un género, es decir, vos podés decir Pratilengus, pero podés tener tres o varias especies de Pratilengus. Y a lo mejor una de esas realmente es la que puede llegar a causar mucho, mucho problema. Lo mismo con Melodollina, eso siempre se dice, ¿verdad? El nemato la galla tenemos al menos cuatro o cinco que son las especies tropicales.
y nosotros ya en otras investigaciones, en otros países, tenemos evidencia que podemos tener dos o tres especies fácilmente infectando un sistema radical. Sí. Así que excelente esa pregunta del ingeniero Galiani. Ilse Ábalos pregunta, mencionaste que los productores dejan el suelo descubierto y que la utilización de abonos verdes pueden ser el manejo más eficiente. En ese caso, ¿cuáles serían las recomendaciones teniendo en cuenta el ciclo del cultivo? La recomendación siempre tiene que estar ligada a un diagnóstico, como mencioné en la charla. Siempre es importante tener una muestra de suelo, identificar cuál es el problema. En el caso de que sea Meliodogyne, tiene sus, digamos, plantas antagonistas naturales, por así decirlo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, Mucuna o Crotalaria. Pero que no ocurra lo que, un caso, voy a contar rápidamente un caso. Nos fuimos, nos llaman a Santa Rita a ver un tema con el quiste de la soja. Ya le recomendaron rotación, pero le recomendaron rotación con Crotalaria. Entonces tenía soja, tenía nemato del quiste y tenía Crotalaria, o sea, tenía dos leguminosas. Lo cual, si bien la Crotalaria es un digamos, abono verde sumamente, digamos, beneficioso para el suelo, tanto para la parte nutricional como para la parte de control de ciertos géneros de nematos, en este caso fue totalmente lo contrario. Entonces siempre hay que tener en cuenta qué cultivo estamos teniendo antes, en este caso frutilla, ver cuál es el que más se le adecua. Por ejemplo, no podemos rotar, creo yo, con maíz nomás, o rápidamente, si bien puede controlar Meliodogyne, puede alzar Pratilencus. Entonces, son varias cosas para analizar, para recomendar, seriamente. Enseguida estoy pasando ya a presentar al ingeniero Gaona, pero las preguntas que están haciendo acá en el chat están muy interesantes y no puedo dejar de leer otra. Que un poco se conecta con la anterior, que dice, ¿cuál es la experiencia que tiene con el control cultural con cultivos trampas? Hay varios ensayos que afirman un buen control, al menos con Meliodogyne. Bueno, cultivos trampas. Entiendo yo que eso se dejó prácticamente de usar, porque hay que tener un dominio tal del ciclo de vida del nematodo para arrancar las plantas trampa a tiempo. Porque el cultivo trampa era poner una planta susceptible en el suelo, susceptible al género que te está causando el problema, antes de que libere los huevos prácticamente, antes de que prolifere totalmente o cumpla su ciclo de vida, ya estén los huevos liberados en el suelo, hay que arrancar y retirar las plantas y quemar, algo así era la práctica. Después se pudo ver que eso era bastante contraproducente, incluso a veces uno estaba ayudando más a criar antes que a controlar. Entonces los cultivos trampa como tal ya no suelo ver incluso que se recomiende mucho. Última consulta y después voy a pasar a presentar al ingeniero Gaona. De estas variedades que ustedes probaron, ¿hicieron algún estudio específico para validar que hay resistencia a nematodos de las diferentes variedades de frutillas o cultivares de frutillas que evaluaron? ¿O ese trabajo no se hizo? No, un trabajo así, a ese nivel no, porque son variedades introducidas. Pero sí, la evidencia de la susceptibilidad se encuentra en el resultado de las muestras, o sea, en los resultados presentados en el trabajo. Okay. Eso significa que sí están interactuando, se están alimentando y están causando daño probablemente. Ok, perfecto. Eso fue más o menos, transformé un poquito de la pregunta, Evelyn, ¿verdad? Con respecto a resistencia, pero más te hice esa pregunta porque yo creo que todas estas preguntas que están haciendo son excelentes, que la forma como está respondiendo ingeniero Valiente es correcta, pero me deja un poco el sabor de decir, hace falta más investigación. Hace falta. Hace falta que cada una de estas preguntas se convierta en un trabajo
de varios años, de varias localidades, ¿verdad? Para tener esos datos donde estemos probando la misma pregunta en diferentes regiones durante diferentes años, repitiendo el experimento para validar los resultados y poder después hacer una recomendación más acertada, ¿verdad? A estas preguntas que nos están haciendo. Eso yo creo que, eso yo creo que esta pregunta están diciendo hace falta más investigación, que es lo que yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Si pude haber leído entre líneas estas preguntas. Totalmente de acuerdo también. Bueno, genial. Muchas gracias, Ingeniero Valiente. Le pedimos que se quede todavía. Sí. Estoy seguro que van a tirar más preguntas y después podemos combinar al final. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Sí. Bueno, vamos a continuar nuestro webinar. A ver. Ya adelantándoles lo que se viene, ¿verdad? Abril está terminando, pero mayo se viene con todo. Vamos a tener cada semana temas excelentes. Por ejemplo, el 6 de mayo vamos a estar hablando de manejo integrado de poblaciones de melanogyne en cultivo intensivo. La doctora Gloria Resquín, investigadora asociada de este proyecto, va a estar contándonos un poco de esto. Ese mismo día, la ingeniera agrónoma Gabriela Caballero, que es la analista acá de la Clínica Vegetal de la Universidad San Carlos, va a estar contándonos un poco cómo hacemos el procesamiento de muestras para análisis de nemato. Así que están muy buenos estos seminarios, porque comenzamos a hablar en el primer webinar sobre qué son los nematos. Yo creo que Cristian Grabowski la semana pasada nos explicó muy bien qué son los nematos. Hoy el ingeniero Valiente nos viene a contar cómo debemos sacar una muestra adecuada, correcta, para mandar al laboratorio de nematología. Al inicio de mayo, Gabriela nos va a estar contando qué hacemos con eso. Y la doctora Resquín nos va a contar las implicancias. Después tenemos al profesor Armadán, que nos va a hablar de los problemas en banana, piña y cítricos en cuanto a nematodos. El doctor Alfredo Grishuk, también acá de la Universidad San Carlos, nos va a hablar del rol de las buenas prácticas agrícolas, lecciones aprendidas. A final de mayo vamos a tener al doctor Guzmán Piedraíta de la Universidad de Caldas, Colombia, contándonos un poco la destrucción que ciertos nematodos están ocasionando en banana, plátano y café en ese país. Y nuestros aliados de siempre, la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes, también estarán dando una charla ese mismo día. Esta semana tuvimos la suerte de que nos confirmaron el tema: uso y manejo seguro de defensivos agrícolas, dictado por el ingeniero agrónomo Miguel Colmán. Espectacular, CAFIP siempre nos apoya, siempre participa en nuestros webinars, participamos en sus webinars, así que muy contento de poder escuchar, ¿verdad? Uso y manejo seguro de defensivos agrícolas. Junio se viene con todo también, vamos a tener mucho sobre control biológico en nematodos. El doctor Adams Colmán nos va a estar presentando esto. Principales nematodos en Paraguay y su control, el ingeniero agrónomo Vicente Mangano, también acá profesor de nuestra casa, Universidad San Carlos. A mediados de junio van a venir el ingeniero Fabio Centurión y Ricardo Chamorro de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Campo 9 a hablarnos sobre los nematodos asociados a los cultivos extensivos y agricultura de precisión. Fíjense cómo vamos combinando estos temas que complementan muy bien con problemas causados por nematodos. La última semana de junio vamos a estar presentando con el ingeniero Martín Cubilla, también investigador asociado al proyecto, los avances de este trabajo que estamos haciendo. Vamos a traer un poco a contarles ya lo que estamos nosotros cuantificando de la región oriental, del Chaco. Así que no se pueden perder esa última semana. Y bueno, y todo esto va a desembocar en la Conferencia Internacional de Fitopatología, como ya les mencionamos. Bueno, con eso, ¿verdad? Entusiasmándole un poco a que se prendan cada semana, quiero invitar al ingeniero agrónomo y máster en ciencias, Edgar Gaona Mena,
profesor nuestro acá de la Universidad San Carlos, a darnos su charla de manejo integrado de plagas en cultivos intensivos. El profesor Gabona es profesor de fitopatología, entomología, manejo en sistema agrícola acá en la Universidad San Carlos. Es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, con una maestría en entomología de la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz en Brasil. Es docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias en la UNA y docente de nuestra casa de estudio. Con eso, quiero invitar al ingeniero a que venga, a que nos presente su charla. Quiero de vuelta invitar a todos ustedes que escriban sus preguntas en el chat y a través de eso después vamos preguntando al profe. ¿Qué tal, profe? Muy buenos días, Horacio. Muchas gracias por estar acá, todo tuyo el piso. Muy bien, muchas gracias a la Universidad San Carlos y a todos los componentes de este proyecto. Gracias por la invitación. En realidad hoy una charla inicial espectacular ahí del ingeniero Hugo. Entonces, en realidad el tema de hoy que yo preparé es un poco amplio, ¿verdad? Sin embargo, voy a tocar solamente algunos puntos que consideré puedan ser de relevancia para integrar un poco a a esta serie de webinars que está organizando entonces la Universidad de San Carlos con este proyecto, ¿verdad? Y tratar de encajar un poquito, ¿verdad? Y de abrir un poquito también ese panorama que si bien hoy en día con esta serie de webinars relacionados a nematos, algo bien específico, ¿verdad? Sin olvidar un poco lo que es el manejo integrado de plagas y dar un poquito un pequeño aporte ahí a esta serie de webinars. Muy bien, entonces, manejo integrado de plagas y puse cultivos intensivos, ¿verdad? Nosotros siempre como docentes y también investigadores estamos atentos a lo que ocurre un poco dentro del contexto agrícola en general y por qué no a nivel de cultivos intensivos que más bien abarcan a todo un sector importante de nuestro país que son los agricultores o los productores hortícolas o frutihortícolas de repente, ¿verdad? En donde también incluimos a personas o a productores que van desde el más bajo nivel económico, vamos a decir, hasta lo máximo, ¿verdad? Hoy quería darles un poquito de este contenido, ¿verdad? Y a modo de recordación también algo de conceptos básicos del manejo integrado de plagas para no olvidarnos un poco de ese concepto básico y de algunas algunos puntos importantes que no debemos de olvidar en la hora de nosotros estar realizando ese control de plagas que hoy en día son cada vez más numerosas, vamos a decir así, y más importantes desde el punto de vista de la producción agrícola en general. Quería hacer una breve reseña histórica del manejo integrado de plagas. Seguro que varios de los concurrentes hoy, ¿verdad? Ya tienen esa noción más bien para un recordatorio, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces, allá por los años 1945 surgió si bien el origen y la síntesis del DDT, que fue, vamos a decir así, como el primer
insecticida sintetizado en forma por la industria química, vamos a decir así. Fue el aparte de solucionar varios problemas dentro de plagas en cultivo, ¿verdad? Y problemas sobre todo en la salud pública, vamos a decir así, controlando vectores importantes de enfermedades como la fiebre amarilla y otras enfermedades, ¿verdad? A partir de una publicación sobre los efectos de los productos químicos en la agricultura del uso indiscriminado, vamos a decir así, en una publicación que se llamó, que se llama hasta hoy en día, ¿verdad? De hecho, Primavera Silenciosa, publicada en 1962 por Rachel Carson, hizo que principalmente este producto de DDT se haya sacado del mercado, se haya prohibido su uso, ¿verdad? En ese año. A raíz de esto, de todos los problemas que vinieron surgiendo, entonces en la década del 70 más o menos, surgió lo que es el origen conceptual del manejo integrado de plagas, ¿verdad? Y fue el inicio de una revolución biológica, ya que ese antes era control de plagas o control integrado en realidad. Hoy en día ese manejo integrado de plagas a partir de entonces, perdón por la redundancia, ¿verdad? A partir de entonces incluyó al control de plagas, al control biológico de plagas. Entonces, por ahí empezamos, y de aquel tiempo a esta parte, también nos ponemos a analizar lo que conlleva ese manejo integrado de plagas en nuestros días, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿verdad? Que de algunos materiales y artículos que estuve leyendo, ¿verdad? Entonces, también ese análisis deberíamos de hacerlo nosotros, ¿verdad? Sobre el impacto de los insecticidas, con insecticidas y por no poner todos los fitosanitarios, vamos a decir así, en la producción básicamente hortícola, que es lo que quiero hoy traer a consideración, ¿verdad? Entonces, dentro de todos estos plaguicidas sintéticos, ¿cuál es el impacto que tienen los diferentes ámbitos, ¿verdad? De la producción hortícola, vamos a decir, en general. Entonces, de hecho que son importantes estos plaguicidas para el control de plagas también importantes, tanto principales como secundarias, y son lo que nos lleva también muchas veces o en general a producir, ¿verdad? De la mejor manera posible. Sin embargo, estos plaguicidas sintéticos, analizando un poco, ¿verdad? ¿Cómo va a impactar en la producción familiar, en la mano de obra, en el contexto, ¿verdad? Del productor, ¿verdad? Donde él vive, cerca de su finca, dentro de su finca, donde está produciendo. Esa finca se encuentra cerca de centros poblados, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto del uso de estos plaguicidas frente a ese contexto en donde nosotros vemos que ellos están produciendo, ¿verdad? Bueno, tenemos todos estos puntos, ¿verdad? Para analizar de qué manera impactan estos productos químicos, ¿verdad? Dentro del contexto en general. No podemos mirar solamente desde el punto de vista de nuestro cultivo dentro de una finca, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Nosotros producimos en la mayoría de los casos, productos que van a ser consumidos en fresco, ¿verdad?
Muchos asocian el consumo de frutas y verduras, entonces, con una dieta sana. Entonces, ese valor que tiene esa producción, dentro de todo este contexto, ¿verdad? Que sea de, o qué riesgo trae consigo, ¿verdad?, el consumo de estos productos. Entonces, vinculamos un poco también esto al componente importante que tenemos nosotros en nuestro país, como los cursos de agua, aguas de subterráneas, que tenemos acuíferos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto impacta en realidad en todos esos aspectos, ¿verdad? Es un punto que da para analizar también. O sea, es decir, nosotros vamos a mirar solamente desde el punto de vista de la producción. Cuando hablamos del manejo integrado de plagas, no podemos hablar solamente de plaguicidas, ¿verdad? Desde el punto de vista de una rotación solamente de plaguicidas, que muchas veces vemos en muchos pequeños productores que hoy en día están cada vez más, vamos a decir, usando productos que posiblemente podrían ser bien utilizados en el sentido de no abusar de su uso, ¿verdad? Entonces, en ese contexto quería empezar un poquito esta presentación, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con los plaguicidas? En realidad, existen muchos estudios, ¿verdad?, que hablan entonces del destino final de los plaguicidas. No estamos hablando solamente de insecticidas, sino que de todo el grupo de plaguicidas que utilizamos en la agricultura y sobre todo de manera intensiva en estos cultivos hortícolas, ¿verdad? Entonces, por un lado, también tenemos en cuenta al aplicador, ¿verdad?, que va a ser la persona que va a estar aplicando ese producto en su finca, o si es contratado que viene de otro lado para hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces vemos que una parte de nuestro producto aplicado deriva, otra parte se va a volatilizar, otra parte va a ir al suelo, y aproximadamente un 60% es lo que va a quedar sobre la planta, es en base a estudios que se han realizado, ¿verdad? Cuando va al suelo, puede escurrir superficialmente, va a cursos de agua, puede ir lixiviando hasta llegar a aguas subterráneas. Entonces, ese destino también de los plaguicidas en general es importante tener en cuenta cuando nosotros estamos utilizando productos químicos. Hablamos de riesgo ambiental, ¿verdad? Nosotros hablamos de toxicidad, que es la habilidad inherente del compuesto de producir efectos tóxicos, y la exposición, ¿verdad? La exposición a ese producto, ¿verdad? Y el riesgo está entonces en la probabilidad de esos efectos adversos en condiciones de uso. Entonces, todos esos aspectos debemos de mirar un poco, ¿verdad?, cuando estamos hablando de estos, el uso de estos productos, ¿verdad? Acá normalmente tomamos más la exposición, ¿verdad?, frente a lo que es la toxicidad, ¿verdad? De hecho, que tenemos diferentes grados de toxicidad de los diferentes productos, entonces tenemos que la exposición es lo que nos va a llevar también a ese riesgo, ¿verdad? Bueno, y como tomé también algunos puntos críticos o de inflexión, ¿verdad?, en donde podemos observar que la selección y la aplicación de plaguicidas también es un factor muy importante dentro de lo que sería el manejo integrado de plagas, ¿verdad? Dentro de eso, poco uso de tácticas no químicas, ¿verdad? Es decir, si bien hoy en día tenemos un abanico, vamos a decir así, por no es todo
muchísimos estudios y tenemos muchísimas herramientas o tácticas no químicas que podemos incluirlos dentro de nuestro manejo de plagas. Son pocas las que estamos usando. Entonces, eso también nos lleva a estar un poco preocupados por ese hecho, ¿verdad? No tenemos básicamente diagnóstico e información sobre problemas sanitarios desde el punto de vista del ser humano, ¿verdad? Informaciones que llegan así a veces, seguro que hay estudios, ¿verdad? Pero vamos a decir así, una información que nos pueda dar más seguridad, sobre todo en cuanto a fuentes de agua, a exposiciones de los aplicadores y trabajadores, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas cosas que ajustar dentro de lo que sería el manejo integrado de plagas, ¿verdad? Si queremos ajustar a ese contexto de lo que hoy es o debería de ser un manejo integrado de plagas. La FAO entonces nos da un concepto en donde dice que el manejo integrado de plagas es la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas y su posterior integración o la posterior integración de medidas apropiadas. Acá hablamos de dos cosas, ¿verdad? Técnicas disponibles, integración de esas técnicas para la disminución de las poblaciones de plagas y mantener entonces el empleo de plaguicidas y otras intervenciones a niveles económicamente justificados. Entonces tenemos también un componente económico, ¿verdad? Que nos va a llevar a reducir al mínimo los riesgos para la salud humana, animal, medio ambiente. Entonces, dentro de este contexto y dentro de este concepto, y tenemos entonces contexto técnico, contexto ecológico y socioeconómico dentro de lo que sería el manejo integrado de plagas. Entonces, resaltar un poquito esa parte, ¿verdad?, acá en esta pequeña introducción, ¿verdad?, del manejo integrado de plagas en su contexto general, ¿verdad? Y eso nos atribuye o nos llega también a la producción intensiva dentro de lo que es la producción hortícola, en donde vemos hoy muchos problemas, sobre todo de fallas en el control de muchas plagas dentro de, sobre todo, en las zonas o en las áreas de producción ya más antiguas o que ya vienen con su trayectoria, ¿verdad? Sobre todo departamentos central y otros departamentos ya bien conocidos como productores hortícolas. De hecho, que en muchos casos, debido a la falta de, vamos a decir, una mejor aplicación de técnicas y de tácticas o de estrategias, sobre todo, ¿verdad? Muchos migran también a otros lugares, ¿verdad? Debido a que ya no pueden contender entonces esas plagas que son importantes para los diferentes cultivos. Viendo un poquito nada más, lo importante dentro del manejo integrado de plagas y una de las partes básicas es el reconocimiento de plagas claves o principales. Importantísima la identificación correcta de estas plagas. Tenemos varias, podemos poner varios ejemplos para conocer su biología y ecología, comportamiento de esas plagas claves o principales y también las secundarias que siempre van a estar ahí. Es una forma de simplemente estratificar un poco la importancia de ellas, ¿verdad? Evaluación poblacional, que es, vamos a decir, el sustento, ¿verdad? El soporte que tenemos, ¿verdad? También dentro del manejo integrado de plagas. Monitoreos, muestreos que debemos de hacer frente a esa presencia de especies, de las poblaciones que puedan ir surgiendo. Entonces, son sumamente importantes y básicas, vamos a decir así, para realizar este manejo integrado de plagas. Entonces,
evaluación de enemigos naturales. Cría y liberación puse ahí porque en muchos lugares ya se crían, se liberan, ¿verdad? Si bien acá son muy pocos los casos, o casi, por decir, muy puntuales, ¿verdad? Producción de patógenos, uso de entomopatógenos, ¿verdad? No estamos todavía, yo creo que muy pronto vamos a tener gente que esté haciendo algo al respecto, ¿verdad? Sin embargo, dentro de nuestro cultivo, la evaluación de enemigos naturales es clave también dentro de ese manejo integrado, ¿verdad? Nosotros no podemos desconocer la presencia de enemigos naturales dentro de un cultivo y debemos de tomar medidas también necesarias para mantener y, si es posible, aumentar la presencia de esos enemigos naturales en las áreas donde se están realizando producciones importantes. Si bien hoy en día tenemos básicamente varios sistemas por lo menos dos, ¿verdad? De producción hortícola sobre todo, ¿verdad? Tenemos los que están bajo protección de casa de vegetación, de invernadero. También tenemos los que están siendo cultivados a campo todavía, ¿verdad? Entonces tenemos dos, ¿verdad? En donde principalmente en los que están todavía usando media sombra, están haciendo cultivos a campo abierto, vamos a decir así. Entonces, sumamente importante la evaluación de los enemigos naturales. Determinación de niveles de control y daño económico. De hecho, que es, vamos a decir, con el muestreo, esos niveles de control son fundamentales para la implementación de nuestro manejo integrado de plagas. La fenología de la planta, conocer la fenología, en qué momento aparece dentro de ese ciclo de nuestro cultivo, ¿verdad? Las diferentes plagas que son importantes, ¿verdad? ¿Cuál etapa fenológica es más sensible a tal o cual plaga? Eso es importante manejar, ¿verdad? ¿Cuáles son los daños que nosotros vamos a sufrir si es que nosotros no... sobre todo daños desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos que, cuando tenemos plagas presentes, entonces tenemos nuestro costo de control, ¿verdad? Que eso también entonces implica la parte económica, y siempre los niveles de control están relacionados a ese daño económico. Normalmente tenemos siempre esta figura en forma de un gráfico en donde nos puede ilustrar entonces el nivel de daño, ¿verdad? Que en donde la presencia de la plaga, el daño que causa la plaga, justifica nuestro control, ¿verdad? Es decir, ahí vamos a decir que tenemos pérdidas que controlando, entonces nos justifica. Y el umbral de daño o nivel de control, entonces en donde nosotros vamos a iniciar ya las tareas o donde vamos a ya estar aplicando tácticas de control de manera que no lleguemos a ese nivel de daño, ¿verdad? Dentro de lo que sería este manejo integrado de plagas. Entonces, la parte económica, sumamente importante, los niveles de control. Para cada plaga, tenemos los niveles de control el umbral de daño en donde nosotros vamos a iniciar las medidas para bajar esa población, ¿verdad? De manera que no lleguemos al daño económico. Básicamente esto es algo que deberíamos de hacer también acá a nivel país, ¿verdad? Nosotros básicamente nos estamos basando, con valga la redundancia, nos basamos en umbrales o niveles de control que vemos en países vecinos, ¿verdad? Nos agarramos. Pero será que eso está, posiblemente no va a haber mucho error, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer ese tipo de estudios, ¿verdad? Son, vamos a decir, puntos en donde tenemos que llegar. Y eso yo creo que va para todo tipo de plagas. Hoy en día nosotros
cuando hablamos de manejo integrado de plagas en general, ¿verdad? Dentro del concepto de lo que sería para nosotros, si tomamos como base, vamos a decir, lo que dice, nos dice el SENAVE, por ejemplo, ¿verdad? Plagas ya incluyen todas, todos los, ya sean insectos, fitopatógenos, en todos, incluyendo plantas dañinas y otros, ¿verdad? Entonces, y va para todos también, ¿verdad? Entonces, no solamente para insectos, si bien esto empezó con el tema de insectos en el manejo integrado de plagas, como que antes se tenía dentro de ese concepto de plagas para insectos, hoy en día plagas también ya incluye todo, ¿verdad? Y también para cada una de esas plagas ya tenemos un manejo integrado de plagas, ¿verdad? Manejo integrado de insectos, de fitopatógenos, de maleza, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso. Factores climáticos que son importantes, conocer dentro de eso el comportamiento de las diferentes especies de insectos o de plagas, ¿verdad? Frente a esos factores climáticos son sumamente importantes. La evaluación del o los métodos más apropiados que nosotros vamos a utilizar. Ese método, o dentro de esos métodos, las tácticas, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos las estrategias de control de plagas, ¿verdad? Tenemos tres estrategias básicas, ¿verdad? La preventiva, ¿verdad? La supresiva y la erradicación, ¿verdad? Entonces, ahí de erradicación, algo que yo según mi consideración es imposible de hacer, a no ser que tengamos ciertas situaciones especiales, ¿verdad? Y lo que nos queda son las estrategias preventivas y las estrategias supresivas. Lo que más usamos es la estrategia supresiva y muchas veces no pensamos en la parte preventiva del manejo integrado, donde le encajamos ahí. Entonces tenemos una serie de procesos, y a ver si puedo, en donde este manejo integrado de plagas nos dice, ¿verdad? Identificación, bioecología de nuestra plaga, ¿verdad? Allá le podemos incluir entonces también acá en la parte de evaluación poblacional, ¿verdad? De plagas y enemigos naturales. Si nosotros tenemos una plaga y tenemos un enemigo natural, muchas veces en la naturaleza, dentro de un cultivo determinado, puede aparecer un enemigo natural que esté manteniendo baja nuestra población de plaga importante, ¿verdad? Y si nosotros tomamos esa, en consideración esa situación, entonces puede ahorrarnos mucho en implementar otras tácticas de control, ¿verdad? Puede retardar el uso de químicos, por ejemplo, que es sumamente importante. Los umbrales de acción, ¿en qué momento, ¿verdad? Importante por especie, ¿verdad? ¿En qué momento nosotros vamos a estar actuando, aplicando una táctica de control dentro de lo que sería nuestra estrategia supresiva, por ejemplo, en donde debemos de entonces elegir las tácticas más apropiadas que debamos de integrar dentro de ese manejo, ¿verdad? Entonces tenemos control etológico, biológico, químico, cultural, resistencia de plantas. Exactamente, entonces todo a esto no debemos de olvidar el control legal que también tenemos, ¿verdad? Entonces, todo es posible y lo más importante es que podamos integrar esas tácticas, ¿verdad? Dentro de cada método de control, dentro de esa estrategia supresiva, ¿verdad? También incluir la parte preventiva, ¿verdad? La parte preventiva, es decir, desde el vamos, si nosotros planificamos con anterioridad, entonces eso nos va a ayudar a poder integrar la mayor parte, entonces, o lo más posible, diferentes tácticas de control. Y no solamente mirar lo que es el control químico, ¿verdad? No digo que no, ¿verdad? Usar, pero en forma, medida, en forma responsable también ese
ese control, uso de plaguicidas, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Y no podemos decir que no, que es algo solamente perjudicial, ¿verdad? Nosotros tenemos que usar con responsabilidad. Entonces, eso es. Y finalmente, después de aplicar nuestra táctica de control, evaluar y registrar los resultados que nosotros tenemos. Entonces, cada estrategia que nosotros implementamos, tenemos que evaluar y tenemos que registrar. Muy bien. Puse ahí un poco de elección y combinación de tácticas. Ejemplo, puse y agarré, le tomé al cultivo del tomate como un ejemplo, ¿verdad? Y entonces puse acá las plagas. De hecho, que no están todas las que puedan aparecer dentro de ese cultivo, y lo tomé como importante, ¿verdad? Como que es lo que muchos o la mayoría de los productores hortícolas están haciendo hoy en día, bajo diferentes sistemas de producción también. Esto no es solo a modo de ejemplo, ¿verdad? Y puse ahí insectos, una lista de insectos, ¿verdad? Pueden ser principales o pueden ser plagas secundarias. Ácaros, tenemos una diversidad de especies. Hongos, ni qué decir, apenas puse, creo que lo más poco que puse de hongos, ¿verdad? Virus, bacterias, nematodos, tomando un poquito también lo que esta serie de webinars está propiciando, ¿verdad? El manejo o lo que serían nematodos específicamente, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, como que no digo que no sea mi área, como ya muchos están tomando la parte de nematodos, simplemente yo puse acá de ejemplo algunas cositas, ¿verdad? También un poco de lo que dentro de cada especie, otra vez hacemos el manejo integrado de plagas, dentro de cada especie de plaga importante, ¿verdad? O de lo que nos está, nosotros ya estamos, vamos a decir, planificando en base a lo que nosotros podamos tener dentro del ciclo de nuestro cultivo. Entonces ahí hablaron un poco de solarización, ¿verdad? Solarización, en realidad, muchos países, sobre todo vecinos, Argentina, Uruguay, están usando mucho solarización, ¿verdad? Habría que ver hasta qué punto, como estuve escuchando ahí, tienen también su tema de hacer y hasta qué punto es eficaz para el control de nematodos. Ahí ya tuvimos una idea con el ingeniero Hugo, ¿verdad? Y posiblemente ellos tengan otra experiencia, ¿verdad? Una serie de medidas, entonces, o de manejo integrado de acuerdo a cada problemática. Un poquito para resaltar un poco el tema de que nosotros tenemos también plantas resistentes, que es muy importante la resistencia de las plantas frente a las diferentes problemáticas. Y acá puse un cuadro que saqué de materiales híbridos de tomate que tenemos disponibles en el mercado. Tal vez no estén ni siquiera todos acá porque fue así una extracción de algunos materiales, ¿verdad? Resistencia a hongos, bacterias, virus, nematodos, insectos. Me quedé ahí en el, vamos a decir, que no hay aparentemente en tomate, ¿verdad? Podemos de repente hacer estudios de resistencia o tolerancia con los materiales que existen, ¿verdad? Pero eso requiere también de una investigación, ¿verdad? En cuanto a nematodos, tenemos materiales que son tolerantes o resistentes a ameloidogines, dos especies ahí que aparecen para tomate, que son importantes, ¿verdad? Para virus, muy importante, ¿verdad? Y tenemos vectores de virus
dentro de los insectos vectores, ¿verdad? Entonces nos ayuda con el tema de virus, bacterias que son muy importantes también. En realidad todas las plagas son importantes. Entonces, una primera técnica sería la elección de uno de los materiales. No todos los materiales son así como vemos en el cuadro, ¿verdad? Solo para algunas. Y entonces uno, de acuerdo a lo que tiene en su lugar, en su zona, en su finca, el problema que le está causando daño económico, entonces uno tiene que ir eligiendo entre los materiales disponibles que son resistentes a esas plagas, ¿verdad? Bueno, también tenemos, yo creo que si bien no producimos todavía en Paraguay entomopatógenos formulados, Bacillus thuringiensis, por ejemplo, otros entomopatógenos, hongos entomopatógenos, Wauberia, Metarrhizium, etcétera, ¿verdad? Que se pueden tener disponibles empresas que traen y que uno pueda comprar y usar, ¿verdad? Enemigos naturales de mosca blanca, por ejemplo, ¿verdad? Tupiocoris, otros enemigos naturales como Bancarsia o lo que sea, ¿verdad? Que suelen aparecer naturalmente en muchos casos, ¿verdad? Pero monas, inductores de resistencia, enemigos naturales que tenemos como en el caso de predadores, parasitoides, ¿verdad? Otros entomopatógenos que aparecen en forma natural, ¿verdad? Y ver la forma de promover que esos entomopatógenos también, una vez que nosotros tengamos cerca de nuestro ambiente de cultivo, entonces promover que ellos queden en ese lugar o de que aumenten en vez de disminuir. Bueno, puse dos ejemplos de plagas, insectos, plagas, ¿verdad? Más bien relacionados entonces al cultivo del tomate. En el caso de la mosca blanca, ¿verdad? Orden de Myctera, familia Aleiroides, Bemisia tabaci. Hoy tenemos, básicamente conocemos así tres biotipos, B, Q y A, ¿verdad? Nosotros más bien nos basamos en A y en B. Sin embargo, en Brasil ya tienen todas estas, vamos a decir, estos biotipos A, Q y B. Y también manejan una nueva clasificación, ¿verdad? Que son especies crípticas, dentro, o sea, que dentro de Bemisia tabaci y dentro de esas especies, otra vez, sobre todo lo que correspondería al biotipo Q y MED, que tienen hábitos, que tienen daños diferentes, alimentación de especies diferentes, ¿verdad? En el caso de pimiento, por ejemplo, ¿verdad? Y los otros biotipos o especies críticas distribuidas en diferentes regiones, ¿verdad? Entonces, que causan daños diferentes, que causan, que tienen un comportamiento diferente otra vez dentro de lo que sería Bemisia tabaci. Son transmisores de virosis, entonces, por eso es importante, no decimos, tenemos otras especies también, por ejemplo, apenas para ilustrar, ya lo Trialeurodes vaporarium, que básicamente tiene diferencias morfológicas, ¿verdad? Con Bemisia tabaci, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, tiene las alas separadas, una observación con una lupa, uno mira, ¿verdad? Y tiene las alas separadas, sin embargo, Trialeurodes tiene las alas más juntas, o sea, juntas, ¿verdad? Hay un espacio acá. También en la parte de ninfa, ¿verdad? En la etapa de ninfa, diferentes etapas ninfales, acá tenemos que, por ejemplo, en Bemisia tienen muy poco o casi nada de apéndices o de pelos, y acá en la ninfa y en la pupa también de Trialeurodes sí tenemos muchos pelos largos, ¿verdad? Que da para diferenciar entre especies, ¿verdad?
Ahora entre biotipos y eso ya posiblemente va a ser mucho más difícil, ¿verdad? De hacer esa diferenciación más bien por ya molecular y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso. El ciclo de vida de mosca blanca, por ejemplo, es bastante corta, entre 14 a 27 días más o menos de huevo hasta adulto, ¿verdad? Pasa por 4 etapas ninfales y la última, la número 4, se le considera como pupa o una pseudopupa, ¿verdad? De la cual va a salir el adulto. Entonces, es un ciclo bastante corto. Daños. ¿Qué es lo que causa mosca? Entonces, blanca, ¿verdad? Pulpa descolorida, maduración irregular, pérdida de sabor, disminución del grado Brick para, en el caso de los que se producen para la industria, ¿verdad? Que es importante eso en otros países, ¿verdad? También pérdida del 50% en la producción. Entonces, nosotros vemos que en el caso de mosca blanca también es importante. Dentro de eso, entonces, los daños indirectos, que es la excreción azucarada, produce fumagina, que es esto que vemos acá, que es un hongo, ¿verdad? Que crece sobre esa excreción azucarada y que, de hecho, disminuye la fotosíntesis. Un aspecto visual cuando tenemos también sobre frutos, por ejemplo, y también afecta, de hecho, la producción por la disminución de esa fotosíntesis por parte de la planta. Más daños indirectos, vector de virus, ¿verdad? Sobre todo el mosaico dorado, vegomovirus, ¿verdad? Y dos, que se llama decir así, y crinivirus. Son dos virosis ahí asociadas entonces a mosca blanca. Muestreos para determinar nivel de control, ¿verdad? Usamos trampas amarillas para adultos, inspección de hojas en el ápice para detectar adultos y huevos, inspección de hojas del tercio medio e inferior para detectar ninfas y nivel de control. En media, un adulto por planta o presencia de adultos en trampas. Normalmente las trampas ponemos o deberíamos de poner en los alrededores de nuestro cultivo, ¿verdad? Trampas amarillas, en este caso, se recomienda más o menos entre poner un 80% de las trampas amarillas en los alrededores, es decir, en los bordes, y el 20% dentro del cultivo. Entonces, hay presencia o ausencia en trampas. Muy bien, entonces, ¿qué estrategias, qué tácticas? Bueno, debemos de entonces ver control químico, lo que tenemos para insectos chupadores, para mosca blanca específicamente, tenemos una lista bien frondosa de ingredientes activos que podemos utilizar. Muy importante para nosotros es la rotación y la buena rotación de ingredientes activos, no solamente de ingredientes activos, sino de métodos, no solo de ingredientes activos, sino de modos de acción de ese producto químico, pero de manera que podamos retardar la aparición de resistencia. Cosa muy difícil, ¿verdad? Hoy, como vimos, que mosca blanca tiene un ciclo de vida muy corto, ¿verdad? Entonces, dentro de un ciclo de cultivo, ellos pueden tener muchas generaciones. Es lo que va a ir aumentando, entonces, las posibilidades de que tengamos o de que estemos seleccionando poblaciones resistentes cuando usamos siempre un mismo modo de acción de insecticida. Control biológico, creo que mencioné ya un poco ahí de algunos predadores, tenemos hirsutela en el caso de hongos entomopatógenos y otros, ¿verdad? Enemigos que hoy están disponibles muchas veces en forma ya comercial. Control cultural, manejo, entonces ahí tenemos manejo de malezas, plantas hospederas que podamos estar manejando y eliminando, ¿verdad? De cerca, de los alrededores de nuestro cultivo, y el uso de trampas, ¿verdad? Trampas
sobre todo para monitoreo y determinar entonces las tácticas que vamos a estar usando. Esos niveles de control, voy a volver un poquito acá, el nivel de control en el caso de mosca blanca, así como de trips y de pulgones, que son transmisores también del virus, siempre estamos en la presencia de un individuo por planta en promedio. Entonces, si bien lo ideal sería que este nivel sea más alto, ahora existen estos niveles de control que yo les estoy presentando, son niveles de control presentados de publicaciones de la EMBRAPA, ¿verdad? Para nosotros existen otras publicaciones que tienen otros niveles de control, ¿verdad? Y diferentes grados, ¿verdad? Entonces, eso también un poquito hay que tener en consideración, que estos insectos chupadores que transmiten virosis, entonces son mucho más importantes, entonces son mucho más sensibles. De hecho, que cuando tenemos plantas resistentes, nos va a ayudar mucho más posiblemente a reducir esa aplicación o aumentar nuestro nivel de control de repente, ¿verdad? Y esas cosas son cosas que tenemos que investigar, cosas que tenemos que ver, ¿verdad? Hasta qué punto nosotros podemos aumentar o no ese nivel de control. En este caso, específicamente, entonces, no. El nivel de control es muy bajo, ¿verdad? Así que la presencia de insectos que transmiten virosis, entonces, es mucho más sensible que otras especies de insectos plagas que no tienen esa capacidad. Tuta absoluta, orden lepidóptera, familia Gelequie, también es otra plaga importante, en donde sí también tenemos problemas de control a nivel de productores hortícolas, muchas veces un serio problema, en donde productores de zonas, vamos a decir, de producción clásica, ya que vienen llevando años de producción, entonces en el verano ya no pueden producir por culpa de esta plaga, sobre todo en Central y alrededores, hay mucha queja al respecto, ¿verdad? Entonces, el ciclo de vida de tuta absoluta es de 20 a 25 días, más o menos, 25 a 40 días más o menos, ¿verdad? Dependiendo un poco de la época, ¿verdad? Entonces tienen las etapas de huevo, ¿verdad? Huevo, larva, pupa y adulto, ¿verdad? En un ciclo completo. Los daños que ocasionan, entonces, acá tenemos que podemos encontrar daños en las hojas. Acá podemos ver una larva que está consumiendo parenquima foliar en los brotes y en los frutos. Entonces, si no tomamos las medidas necesarias para manejar esta especie, entonces podemos tener problemas muy serios dentro del cultivo. El muestreo podemos hacer con trampas, con cebo de feromonas sexuales sintéticas, ¿verdad? Que se consiguen, ¿verdad? En donde lo que vamos a hacer es atrapar, vamos a decir, machos de esta mariposa. Podemos hacer, o sea, debemos de hacer inspección de brotaciones para observar perforaciones y larvas vivas. Inspección de hojas atacadas en el tercio medio, donde vamos a observar minas y larvas vivas, y de frutos de 2 centímetros de diámetro, vamos a observar perforaciones y larvas. Nivel de control para tuta, cuando tenemos 20% de brotes atacados con larvas vivas, o 20% de hojas atacadas con huevos, o minas y larvas vivas, y 5% de frutos con perforaciones o larvas vivas. En el caso de las trampas, 10 machos por trampa acumulado por semana. Entonces acá, otra vez, control químico y biológico, por dar un ejemplo, o todas las otras prácticas que podemos incluir dentro de este
manejo integrado, ¿verdad? Finalmente, no nos olvidemos entonces de la importancia del uso de nuestros plaguicidas y de la, del impacto que pueda tener entonces en los ámbitos que va a involucrar esa producción hortícola, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta esos aspectos, así como también entonces nuestros puntos críticos en donde nosotros deberíamos de tomar también en cuenta que no solamente la rotación de productos químicos es lo que no, desde el punto de vista operativo tenemos que estar mirando eso, sino que desde el manejo de las condiciones ambientales, ecológicas y también socioeconómicas de los productores. Entonces, muy importante para una buena implementación de manejo integrado de plagas, hacer en realidad programas de manejo integrado que incluyan todos esos aspectos más importantes dentro de lo que sería la, la producción, ¿verdad? Entonces, el aspecto técnico, ecológico y socioeconómico, entonces, de los productores hortícolas. Muy bien, hasta aquí mi pequeño aporte acá para este ciclo de webinar. Muchas gracias. Muy bien, excelente, profe, muchísimas gracias. Está abierto el piso en el chat para preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué experiencia tiene con esta clase de investigación que estamos haciendo en Paraguay en cuanto a, usted habla mucho de los controladores biológicos, por ejemplo? Muchas veces me acuerdo yo, ¿verdad?, que si los vecinos no se ponen de acuerdo y todos implementan esta clase de práctica, a veces cuesta mucho, ¿verdad? ¿Existe alguna experiencia en Paraguay donde usted pudo ver la eficiencia? De hecho que desde el punto de vista del control biológico, nosotros tenemos que tener que dentro de los lugares de producción influye muchísimo lo que es la distancia entre los diferentes núcleos de producción, ¿verdad? Es decir, de un cultivo a otro, ¿qué distancia tenemos? Y el uso de agroquímicos. De hecho, que dentro del Departamento Central tuvimos ya algunas experiencias en donde el control biológico natural en algún momento dado se dio, ¿verdad? Sobre todo en mosca blanca, ¿verdad? En cultivo de pimiento, en donde apareció una avispita que pudimos identificar como Encarcia, dentro del género Encarcia. Entonces, siempre y cuando muchas veces los productores también tienen un desconocimiento de esos controladores biológicos, entonces piensan que es una plaga más que está apareciendo dentro del cultivo, ¿verdad? Así mismo. Y ahí es un punto importante también la parte de transferencia de conocimiento, ¿verdad? Hacia los productores. Porque, como le digo, en muchas ocasiones uno va y ellos te preguntan qué plaga esto es, ¿verdad? Y en realidad es un controlador biológico que está apareciendo. Y ellos están aplicando cuando apenas ven un insecto sin tener ese conocimiento, ¿verdad? De que es un enemigo natural que aparece. Excelente. Aguardo en el chat cualquier pregunta que tengan los participantes. Les agradezco, ¿verdad?, la presencia. Estoy presente, dice el ingeniero Vicente Mangano. Un saludo grande.
va a ser nuestro disertante también en futuros webinars que se están planificando para mayo. Estoy seguro que ya hay, profe, esta transferencia de información, pero simplemente porque usted acaba de mencionar, ¿cómo podemos mejorar esto? Lo ideal sería que, de hecho, que todas las instituciones, así como el IPTA, de hecho también el SENAVE y todos están trabajando, pero creo que debería de haber una articulación entre los diferentes estamentos también, ¿verdad? De manera que los programas de manejo integrado de plagas que se puedan implementar abarquen todo el contexto de la parte técnica, ecológica y socioeconómica también, ¿verdad? De los productores, sobre todo hortícolas. Hoy en día nosotros vemos que hay mucha queja desde el punto de vista de que, por ejemplo, en el caso del tomate tenemos una queja del precio del tomate que no es suficiente para el productor y que su costo de producción es muy elevado. Entonces hay que ver cuál es el tema ahí, ¿verdad? O sea que, de hecho, que tenemos tecnología, hay muchas cosas que hoy en día estamos usando, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que no está encajando dentro de esa temática, ¿verdad? De los precios, de cómo el productor puede reducir su costo, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucho que ver el aspecto de los insumos que estamos utilizando dentro de esa producción. Así mismo, qué interesante, ¿verdad? O sea, volvemos de vuelta a formar ya equipos multidisciplinarios, ¿eh? Así mismo, dentro del manejo integrado de plagas, de hecho, tiene que ser multidisciplinario. No podemos pensar que una sola área puede llevar adelante un manejo integrado de plagas. Como puse ahí en la presentación, las plagas en un solo cultivo, hay una inmensa cantidad de plagas, ¿verdad?, que uno tiene que estar manejando, ¿verdad? Y imagínense ustedes un productor que lo que sabe es producir y plantar y manejar lo que sabe y cosechar lo que puede, ¿verdad? Entonces, frente a toda esa, a ese espectro de posibilidades de plagas que tiene en todos los ciclos de su cultivo, ¿verdad? Sí, buenísimo, muy, muy buen punto y aprovecho, ¿verdad?, para enviar saludos a mis alumnos de fitopatología que están en atendiendo a esta sesión de webinar, ¿verdad? Porque es exactamente lo que siempre les digo, ¿verdad? Si bien fito es mi pasión, ¿verdad?, voy a decir que es lo más importante. En realidad, al enseñar y hablar, ¿verdad?, siempre somos conscientes de que no se puede, que tiene que haber, tiene que estar el entomólogo, tiene que estar la persona que conoce maleza, tiene que estar el economista, tiene que ser un trabajo integrado, ¿verdad?, y multidisciplinario. Acá hay otra pregunta en el chat que dice, ¿hasta qué punto la diversificación de cultivos ayuda al control de plagas? Yo creo que sí, ¿verdad? Es uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Si nosotros tenemos un monocultivo, siempre vamos a tener una mayor presión de las plagas frente a ese cultivo, ¿verdad? Si tenemos una diversidad, de repente si tenemos un cultivo de hortícola, vamos a decir así, asociado, que tengamos cultivos, por decir, de flores, nosotros vamos a estar propiciando la aparición de enemigos naturales y vamos a estar propiciando a que ese enemigo natural se pueda quedar también ahí en el caso de predadores, de parasitoides que puedan estar afectando. Entonces, no solamente hacer un monocultivo, ¿cierto? De hacer o de cultivos que sean de una sola familia de plantas, ¿verdad? O sea, por decir solanácea, hacemos pimiento, hacemos tomate, hacemos, por decir, papa, no sé, algo así, ¿verdad? Entonces, diversificar es muy importante, ¿verdad? Tenemos esa posibilidad también. Una pregunta más acá y vamos a ir cerrando.
Muy interesante la presentación, ingeniero Gaona. ¿Cómo afecta o reaccionan estas plagas a los productos transgénicos? ¿Hay una diferencia entre ellos y los productos no transgénicos? Perdón, no entendí bien la pregunta. La pregunta es, ¿cómo afectan o reaccionan estas plagas, la que usted estuvo mencionando, a los productos transgénicos? Ah, ok. No. En cuanto a mosca blanca y a tuta, si se refiere, dentro de básicamente dentro de nuestro cultivo, de la que, por lo menos lo que, no me enteré todavía que haya una planta transgénica para esas especies, ¿verdad? Y si hablamos de cultivos extensivos, tampoco los transgénicos, por ejemplo, a base de que tengan expresión de toxina de Bacillus thuringiensis, solamente para Lepidoptera y otros grupos de repente, ¿verdad? No tenemos una planta de transgénica de tomate que sea resistente a fruta o a mosca blanca, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, quiero volver a agradecer a todos. Excelente presentación. Acá están diciendo para ambos disertantes, concuerdo. Agradecer a todos los que estuvieron presentes, a todos nuestros investigadores asociados, quien ya presenté al inicio, a todos los que nos están apoyando en todo lo que estamos haciendo en cuanto a los webinars y lo que se viene en la conferencia. Vamos a estar dándoles más noticias de esto en el próximo webinar. No se olviden, la primera semana de mayo arrancamos con más de estos webinars enfocados en nematodos que afectan a cultivos intensivos y extensivos. El 6 de mayo, repito, el 6 de mayo es nuestro próximo webinar. Vayan a las redes sociales de la Universidad San Carlos, al Facebook, Instagram y Twitter. Denle me gusta y síganos ahí. Vean, el calendario está ahí. Van a poder inscribirse a través de la información que vamos a dejar ahí. Nuevamente quiero agradecer al ingeniero Gaona y al ingeniero Valiente por la excelente presentación. También con el apoyo del IPTA está la profe Lidia Pedroso ahí, así que le mando un saludo grande. Y bueno, con eso quiero desearles un excelente fin de semana. Cuídense y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias, pues. Gracias. Chao, chao, Hugo.